En el año 1990, a la edad de 18 o 20 años, ingresé acá por la parte de Pedro de Valdivia, específicamente a danzar a la Sociedad Religiosa Baile Gitano de Pedro de Valdivia, en cuyo primer ensayo fue un 10 de mayo de 1990 con caporal titular don José Vélez. Esta es una de las primeras fotos donde yo ingresé como bailarín, o al año siguiente, en el 2001, también guía del baile. Uno de mis primeros trajes, cedido por mi tío Johnny en este caso, danzando en la Sociedad Religiosa Baile Gitano. Aquí tú lo puedes ver. El chaleco que fue hecho con manos de él. Este fue el primer traje que yo tuve y que me lo regaló él. En ese tiempo, bueno, yo lo elegí como padrino porque era parte de la familia. Uno de los primeros trajes que él me regaló fue justamente este, que lo hizo con sus manos, bordado con unas palomas preciosas. El cinturón, que el cinturón o la faja que le llamamos nosotros también. Este es uno de los primeros trajes que yo usé cuando entré a fila bailando en el baile religioso. El pañuelo, que es el típico pañuelo que se usa tanto en la cabeza como el de mano. Nosotros los gitanos usamos dos tipos de pañuelos, el de cabeza y el de mano. ¿Ya? Y hoy en día mis nuevos trajes son estos, mi nuevo chaleco, mi nueva faja, que ya los tiempos hoy en día un poco han cambiado, han ido cambiando la estructura de las confecciones, los trajes. Existen varias, harta variedad dentro del mercado para poder confeccionar trajes tanto de gitano como de otros bailes. Este es uno de los trajes que utilizan las damas de mi baile, la típica falda de confección. La típica blusa también que usan las damas. El significado del traje del bailarín es como el certificado de esencia del bailarín, un significado de respeto hacia la imagen. Es como cuando uno se quiere casar por primera vez y quiere tener lo más esencial, en ese caso de traje limpio, de traje bonito, de tener una buena presentación hacia nuestra imagen, de tener una presentación tanto como persona. Y nos resguardamos y lo protegemos de la forma que sea más religiosa posible. Nuestro traje es sagrado, son trajes bendecidos por nuestra imagen de la Tirana, por lo tanto tienen un respeto único y un cuidado único dentro de cada baile y dentro de nuestra sociedad también. Llevo 30 años tocando la trompeta, 30 años dándole mi vida musical a la Virgen del Carmen de la Tirana. Parto principalmente en la oficina Santillana Pedro de Valdivia, en donde comencé junto a mi padre tocando en un baile gitano de Pedro de Valdivia y luego en la Diola de Vergara, y me vine a Antofagasta a pertenecer a la agrupación musical de Bronce de la Tirana, que tenía ese título, Bronce para la Tirana, y que hoy en día se llaman Los Ulises. Mira, la banda en general está el año completo ensayando, pero cuando se acerca la fecha de la Tirana, nuestros ensayos se hacen más intensos. ¿Intenso en qué sentido? En que hay que ensayar más horas, hay que ensayar con potencia, así que por lo tanto en el lugar donde nosotros ensayamos muchas veces tenemos que dejarlo porque es un local cerrado, entonces tenemos que irnos a ensayar a la playa porque ya podemos ensayar potencia, porque en la Tirana se requiere potencia y duración. Todos los años nos preparamos y como baile siempre ha tenido una historia. Y esa historia antiguamente partía de que los 10 de mayo era típico que partían todos los ensayos normales en nuestro baile. Del 10 de mayo hasta cuando nosotros hacemos la despedida de pueblo, todo es ensayo durante ese periodo. Thank you.
preparamos con nuestros cantos, con nuestras mudanzas, vamos corrigiendo los pasos, vamos corrigiendo cantos, nos vamos preparando para caminar ya definitivamente a lo que es nuestro encuentro con nuestra Santísima Virgen en la Tirana Grande. Después de meses de preparación, los bailes religiosos del Norte Grande acuden a su última ceremonia antes de viajar. La despedida del pueblo. Allí los promesantes agradecen y piden protección frente al altar, con fe y devoción para tener un buen viaje. La despedida del pueblo, con los bailes que tienen su origen en La Pampa. Se formaron en la Pampa, en Pedro Valdivia, en María Elena, en Vergara, en Coya, ¿no? Son dos asociaciones, la de Pedro Valdivia y la de María Elena, que agrupan cerca de unos 20 bailes religiosos, ¿no? Y con el tiempo ellos, por el hecho que estas oficinas empezaron a cerrarse, estos centros de trabajo, han emigrado aquí a Antofagasta, y en este sector de la parroquia ellos hacen su vida, y nosotros como parroquia les prestamos todo el apoyo posible que podamos darle para que ellos puedan celebrar sus fiestas. Durante el año hacen jornadas, hacen retiro, hacen sus ensayos, se preparan, y una semana antes de viajar hacen su despedida de pueblo. Ellos se despiden del pueblo, de la ciudad. Es un viaje largo que van a hacer a la Tirana. Ellos van en una peregrinación de fe, por lo tanto quieren pedir, por un lado, darle gracias al Señor por lo que les ha dado, por todo este tiempo de trabajo, y pedirle la protección al Señor y a la Santísima Virgen en este viaje largo a la Tirana. Estarán aproximadamente 12 semanas, entre 12 días van a estar ellos en la Tirana, y eso significa mucho para ellos, porque es un tiempo largo dedicado a lo que ellos hacen, a celebrar su fe y celebrar a la Santísima Virgen. Lentamente el baile se va retirando del templo. La ceremonia ha concluido. Una vez más el baile gitano de Pedro de Valdivia se prepara para iniciar la peregrinación hacia el santuario mayor. ¿Dónde pongo la de Nazareno? Hoy en día nuestro baile, con tanto o con alto sacrificio, se prepara cada vez para ir a la Tirana Grande, trabajando arduamente, codo a codo, todos juntos, en poder reunir los fondos y los dineros suficientes para poder llegar a la Tirana. Eso implica que nuestro baile, por ser una sociedad grande, nuestro plan de trabajo actualmente está o consta de cuotas que tenemos en nuestra sociedad. Nosotros nos vamos en 5 camiones, o sea, perdón, en 5 buses, nos vamos en dos camiones hoy en día. Entonces, quien nos mira desde afuera, o sea, cómo trabajan, cómo juntan el dinero y el sacrificio que hay por dentro, el sacrificio de las personas propiamente tal, por querer llegar a la Tirana, esas cosas son impagables y son inmedibles. Trasladan prácticamente su casa entera para ir a pasar unos días en la fiesta de la Tirana, conocer, estar cerca de nuestra imagen de Santísima la Virgen de la Tirana, colchones, camas, frazadas, todo lo que corresponde a lo mismo que una comunidad en la casa, la trasladan a la Tirana para estar esos 10 días, 5 días, lo que haya que estar, pero la cosa es llegar como sea.
Cada año, al llegar el mes de julio, miles de promesantes y peregrinos viajan a través del desierto más árido del mundo hasta llegar al santuario de la Tirana, ubicado en la Pampa del Tamarugal, en la primera región de Chile, en una de las festividades más importantes del culto mariano. Estábamos en carpa primero, y cuando llegamos en carpa acá, y justo estaban desarmando la Victoria, la salicera Victoria, y cerramos todo el cierre con calamina. Y empezamos a tirar para arriba, a trabajar por el cierre. Al año siguiente, cuando llegamos acá, lo habían robado más de la mitad de las calaminas y los palos, como era pino oregón, calaminas buenas, así que se perdieron. Y empezamos de nuevo a trabajar con alto esfuerzo, con alto sacrificio, hasta llegar a donde estamos, y que todavía nos queda mucho. O sea, vamos en la mitad, recién estamos en pañales, pero con el esfuerzo y el sacrificio de la gente y de todos los presentes que están acá actualmente en la Tirana, vamos a seguir para arriba. Aquí los terrenos las familias ya los tienen designados en forma definida, por tiempo ya, de generación en generación. Algunos que se han retirado han ido adquiriendo los terrenos de esas personas que se han ido yendo del baile. Nosotros, llegando acá al pueblo de la Tirana, venimos con un programa que ya se ha asignado desde Antofagasta en una reunión de asociación donde establecen los pasos a seguir en la fiesta de la Tirana. Empezando por el saludo o la entrada que le llamamos nosotros en la Cruz del Calvario, hasta el saludo en el templo con la Virgen Santísima. El baile gitano se prepara para asistir a una de las tantas liturgias organizadas para esta festividad. Los bailarines promesantes se esmeran con dedicación para lucir lo mejor posible frente a la Virgen. Solo falta la orden del caporal para iniciar la procesión hacia el lugar de adoración. Soy caporal desde el año 2001 en adelante. Actualmente tengo 8 años de caporal. La misión del caporal, siempre he dicho, es una misión de servicio, una misión de llevar a la gente, de mantenerlo en comunión, de mantenerlo en unidad, de siempre llevar las cosas, tanto religiosas como cristianas, en un buen camino del Señor. El Señor, si nosotros no lo tenemos en nuestro corazón, en nuestra alma, es difícil poder funcionar nosotros como baile cristiano. Al atardecer y a los sones de su numerosa banda, los gitanos se dirigen hacia la Cruz del Calvario. Hoy es la liturgia de los bailes de las exoficinas salitreras. Allí, desafiando el intenso frío de la noche desértica, cantan sus alabanzas y agradecen por estar una vez más en este lugar sagrado. Al día siguiente, las actividades continúan en la sede del baile. El caporal se reúne con los bailarines para afinar detalles. Otros preparan la merienda, algunos retocan los trajes
y allí, entre el ajetreo del quehacer diario, nos entregaron sus testimonios y vivencias de peregrinos y promesantes. Más o menos como 34 años que vengo a La Tirana yo. Y he traído a mis hijas chiquitas. Hasta ahora ellas bailaban, ahora ella ya no baila. Porque tengo 4 hijos. Ella es mi hija mayor. Ella es la mamá de Fabiola. Yo entré al baile gitano en 1962 y entré a los 8 años a bailar. Fui bailarina, después seguí como socia. Actualmente ahora mis 2 hijas y mis nietos bailan en el baile gitano. Nosotros entramos con 13 bailarines, por eso que se fundó el gitano el 13 de agosto de 1962. Y bueno, la trayectoria que por lo menos ahora nosotros tenemos este terreno, tenemos ducha, tenemos servicio higiénico, tenemos estos módulos. Con harto sacrificio sí que hemos logrado todo lo que tenemos, porque antes llegábamos solamente al bosque. Allá nos daban un tarrito así para bañarnos. Y acá, gracias a Dios y la Virgen que no, porque tenemos también agua potable y somos felices así. Bueno, nosotros, yo era mochilero, venía acá a La Tirana y llegaba al bosque, como en esos tiempos había vela. Teníamos agua de pozo, no había las comodidades que hay ahora. Y ahí un día como este, hoy día 14 de julio, vine a visitar a los gitanos de Pedro Valdivia. Y me lo presentó la Chechi, la señora que estaba recién en las costuras, preparando el traje. Y ahí me la presentó y como que nos flechamos. De hecho, yo en las noches, como era mochilero libre, me acercaba a ella a tenerle el poncho y todo. Y de ahí nació nuestro amor. Y un día como hoy estamos celebrando, para nosotros es tan importante como el día de la boda. El aniversario de boda. Felices, desde el año más o menos 69. Y yo bailarín, pues soy de la Suxe de Pedro Valdivia del año 74. Nuevamente el baile gitano se encamina por las polvorientas calles del pueblo hacia la plaza principal. En la explanada frente al templo se confunden danzas y música, en una policromía de colores y un sonido indescriptible. Se puede establecer con exactitud el origen de algunos bailes, pero se les supone nacidos de una confluencia cultural y otros de creación popular. Baile de las cuyacas danza trenzando en una vara las cintas multicolores, acompañadas por el ancestral sonido de las zampoñas. Tobas lucen tocados de plumas que nos trae el recuerdo de las tribus amazónicas. (Risa)
yupiay, de coloridas vestimentas, ataviados con monteras y su singular calzado, nos trae reminiscencias de culturas altiplánicas. Habladas con su enérgica coreografía y coloridas máscaras, llaman poderosamente la atención. La limpia atmósfera pampina y la quietud del desierto se rompe con el sonido de bombos, cajas, pitos y bandas de bronces que interpretan variados ritmos con fuerza y energía. Mientras al interior del templo, todos quieren saludar a la Virgen Milagrosa. El pago de mandas o la retribución de favores concedidos da paso a dramáticas escenas. El penitente se ha arrastrado desde la cruz del Calvario en la entrada del pueblo hasta el altar de la Virgen. El día 15 de julio en la medianoche, en la explanada, afuera del templo, se reúnen todos los bailes y fieles en una vigilia a la espera del nuevo día, a la espera del alba, con la presencia de la imagen de la Virgen del Carmen, que ha sido sacada del templo para ser saludada con cantos y fuegos artificiales. Las fogatas iluminan y abrigan la fría noche pampina, y los bailes ejecutan sus danzas en una acción de regocijo llena de fuerza, plena de espiritualidad. El día 16 de julio se inicia con una misa de campaña, con la participación de gran cantidad de bailes y peregrinos que siguen llegando al santuario. Por la tarde se da comienzo a la procesión. Poco a poco avanzan los porteadores de las imágenes en medio de cantos, oraciones y alabanzas. Allí los duros rostros de los pampinos se enternecen al
llevar en andas a la Virgen en su recorrido por las calles del pueblo. Al atardecer, la procesión llegará nuevamente al templo y las imágenes volverán a su sitio hasta el nuevo año. La fiesta continuará por algunos días en el pueblo para preparar el regreso. Así poco a poco los bailes comienzan con las ceremonias de despedidas. Es hora de abandonar el pueblo. Este es un momento de mucha emotividad. Al salir del templo, los bailarines se abrazan. Es un momento de sensaciones encontradas. Por un lado, la tristeza de abandonar el santuario y, por otro, la satisfacción de haber cumplido una vez más con la Virgen Protectora. Voy a dar gracias a Dios por haberme permitido estar un año más aquí junto a todos. Mi sociedad, junto a toda mi sociedad, baile religioso de Pedro Valdivia, a mi gente, a mis socios, a mis bailarines, que dieron todo por estar acá este año, para que la Virgen siempre los cuide y los valore en el camino que resta del año a seguir en su trabajo, en su familia y en todo lo que tenga que ver en su vida familiar. Esa voluntad que tiene cada uno, cada una de las personas, son las que hacen grande a cada ser humano. Y la que yo agradezco infinitamente a mi baile, porque cada vez, cada año, vamos creciendo y vamos creciendo de la mano de Dios. Ya el pueblo va quedando vacío. Solo los añosos tamarucos acompañan la quietud y la tranquilidad del lugar. Al interior del templo, las imágenes en el silencio ancestral esperan la llegada de un nuevo año para asomarse por algunos días al presente. Al regresar, aún nos queda grabada en nuestra retina la fuerza telúrica que mueve a todo el norte grande. El amor a la madre tierra. El arraigo de nuestras costumbres, conservadas de generación en generación, en la sabiduría y sencillez de la gente del pueblo. Cualquiera sea el origen o la interpretación que se asuma, el análisis que se aplique o de la perspectiva con que se busque explicación, lo cierto es que se trata de una manifestación de religiosidad popular, donde el pueblo con su permanente autenticidad expresa su amor a su tierra y a su madre protectora, la Virgen del Carmen de la Tirana. ¡Poderoso!